Bueno, compañeros, buenas tardes. Estamos acá transmitiendo para Periódico Liberarse, desde la avenida 18 de Julio, Plaza Libertad. 26ª Marcha del Silencio. Con la consigna ¿dónde están? No al silencio, ni a la impunidad, memoria, verdad y justicia, que se desarrolla bajo las medidas ya conocidas, ¿no? La situación de pandemia, por segundo consecutivo. Intervención que desarrolla Madres y Familiares, en homenaje a los detenidos desaparecidos. Con los rostros de los desaparecidos y con las pisadas más adelante. El recuerdo hoy 20 de mayo para Selmar Michelini, para Héctor Gutiérrez Ruiz, para Rosario Barredo y William Wailo, y para todos los compañeros que seguramente de los diferentes barrios de Montevideo, de los diferentes lugares del país, adhiriendo al pedido de Madres y Familiares del 20 de mayo, de desarrollar la marcha bajo las condiciones conocidas, ¿no? De pandemia, desde las casas. 19 horas va a ser el mensaje de Madres y Familiares, que se transmitirá por las diferentes redes y también por nuestro periódico. Que coincide además este año con la recolección de firmas, ¿no? La meta que tienen la inmensa masa del pueblo de llegar a las 700.000 firmas para habilitar el referéndum sobre los 135 artículos de la LUC. A las 19:30 será la transmisión en vivo de Madres y Familiares con el mensaje del día de hoy. Uy, perdón.
estuviéramos en condiciones donde no estuviese la pandemia, sin lugar a dudas, a las 19 horas saldrían miles, ¿no? Como ha pasado desde el año 1996, que se desarrolló la primera marcha del silencio, saldrían miles de Rivera y Jackson, un mar humano, que seguramente para el año que viene ya pueda desarrollarse, ¿no?, en el marco de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no?, y por la construcción, en definitiva, de un nuevo Uruguay, ¿no?, más justo, que contemple las necesidades de miles, ¿no?, las necesidades de todos. Es importante, sin lugar a dudas, resaltar la adhesión a la marcha del silencio en las redes sociales, un poco convocaba a madres y familiares, que se ha visto a lo largo del día de hoy y de los días anteriores, y también las diferentes iniciativas en los barrios, ¿no?, como por ejemplo en el Centro Cívico Tres Ombúes, en la Plaza Tres Ombúes y en los diferentes barrios de Montevideo y en las localidades del interior, ¿no? Por segundo año consecutivo bajo esta modalidad. Creemos importante resaltar eso. Y después me levanté, le puse cambios y eso, y me levanté a las 9, le digo: Agustina, vos, ¿podés hacer una videollamada? Me dice: sí, obvio, sabés. Ya, videollamada, dale, arreglamos. Dale, dale, dale. Vamos a transmitir en vivo ahora. Dale, muchas gracias.
saqué, pero nada, le saqué un par de cambios. Tipo, lo de Gargala yo lo saqué. Me puse en el ¿19 horas, como dijimos, será el mensaje de madre y familiares que se transmitirá por las diferentes redes? ¿Para cruzar para el otro lado puedo? No, no se puede. Mira, pero acá la vuelta está libre por si quieres dar. No, si se termina la valla, ya podés. Dale, muchas gracias. Bom, yeah.
necesito, sí, pero para que vos te dio un cuadradito, un toma cuadradito. Bien. Sí, la tengo ya. ¿Dónde está? Al lado del chino. Está a pico de jeque, si no. ¿Tenés un parejero ahí, no? Sí. Si no hay ahí la. Hoy 20 de mayo también nos parece mencionar, ¿no?, la lucha histórica de madres y familiares por guardar justicia. Y a diferentes compañeras, ¿no?, que han jugado, entendemos, un papel relevante. Compañeras que muchas veces se han ido sin saber el paradero de sus hijos, ¿no? Y de familiares que se han ido sin saber el paradero de sus seres queridos. El recuerdo hoy para la Tota Quinteros, el recuerdo para María Stergatti, para Luisa Cuesta, para todas las compañeras, ¿no?, en esa larga lucha por memoria, por verdad, por justicia. Entendemos pertinente resaltar eso. Thank you.
Los compañeros invitamos a 19:30. Será la el mensaje de madres y familiares. Invitamos a participar y a seguirlo a través de las redes sociales, a través del periódico Liberarse.